El segundo domingo de Pascua, la Iglesia Católica celebra a Jesús de la Divina Misericordia. Hasta el santuario que se construye en su honor en el municipio de Osicala, llegaron centenares de peregrinos provenientes de diferentes departamentos de El Salvador y también de Honduras. Con mucha fe y devoción, vivieron la Santa Misa, dirigida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Está dando gracias a nuestro buen Dios, emocionada de ver a tanta gente de diferentes partes de San Salvador que ha venido, que ha peregrinado de la hermana República de Honduras, de Arandí, que han venido también. Hemos asistido más de 700 personas, bendito y alabado sea Dios. Dios se está manifestando grandemente, ha sido una bella, bella celebración. El templo dedicado a Jesús de la Divina Misericordia empezó a ser construido a finales del 2019. A pesar de los retos del camino, hasta el momento presenta más del 70% de avance. Sin embargo, las hermanas siervas de la Misericordia de Dios, que luchan por el cumplimiento de este sueño, esperan el apoyo por parte de la población. Este templo es dedicado a Jesús de la Divina Misericordia. El primer templo dedicado a Jesús de la Divina Misericordia en El Salvador. Vamos ya un 70%, yo diría un 75%, hemos avanzado bastante. Estamos ahora en la construcción de las torres, nos falta el piso, las ventanas y por supuesto ya después el suelo falta. Continuamos, queremos el apoyo, no importa la cantidad que usted dé, ahí en cámara le van a poner cuáles son las cuentas con las que usted puede depositar, si usted vive en Estados Unidos, si está aquí en El Salvador, si es por medio de Zelle, bueno, hay diferentes maneras que usted lo puede hacer, y si no por la Western, por MoneyGram, por donde usted quiera, lo importante es que ese dinero llegue. Centenares de feligreses católicos se han unido para colaborar en esta obra de Dios, pero aún falta mucho por construir para que en Morazán exista el primer santuario, hasta donde ya están llegando peregrinos para conocer y sobre todo contribuir al aumento de su fe. Y agradecerles a todas las personas que nos están viendo y que ya nos están apoyando, y animarles a aquellas que aún no lo han hecho, que necesitamos mucho de su apoyo. Faltan ventanas, falta piso, faltan puertas, falta la torre, falta todavía, como les decía, este suelo falso y toda la parte de atrás de los jardines. La comunidad de las Hermanas Siervas de la Misericordia de Dios inició hace 28 años, fundada por la hermana Reina Angélica Zelaya. Las religiosas visitan los hospitales, mercados, niños y jóvenes. En el templo en construcción ubicado en Osicala, esperan acoger a quienes más lo necesitan. Para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos.